La pareja canadiense de youtubers Kyle y Jess se volvió viral luego de contar su experiencia en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Estado de México. La pareja compartió en su canal este video donde se aprecian caminando por las instalaciones de la mega obra y aseguraron que nunca habían estado en uno tan vacío. This is baggage, it looks like. Huge baggage. What's nice is that it's so dead quiet here that you're not waiting in this big mob of people. It is dead quiet here. No creo que haya estado en un aeropuerto tan vacío antes, en toda mi vida. Se puede decir que es completamente nuevo todo lo que tiene, este tipo de brillo cristalino nuevo, y está completamente vacío. La pareja contó que su viaje se realizó el 20 de diciembre de 2022 desde Oaxaca. Sin embargo, antes de escoger uno de los tres aeropuertos cercanos a la Ciudad de México, no investigaron con detalle cada uno. Asimismo, cuestionaron el horario de autobuses, pues eran muy limitados. This is the list of transportations, the bus. I'm kind of a bit nervous because it's showing us 8:30 and then the next one's not till 12:30. So so we might be cabinet. Yeah, we'll see. We'll see. But you'll be able to find this information. Booth. Touchscreen information things. So all through to you. Yeah. No pudimos encontrar el horario de los autobuses que salían del aeropuerto. Hay horarios muy limitados. Algo molesto porque tienen un horario apretado. Debido a ello, contrataron el servicio de un taxi que salió del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y detallaron que tardaron alrededor de 90 minutos en trasladarse hasta Roma Norte. Finalmente, la pareja reveló algunas ventajas y desventajas del aeropuerto. Expresaron que el aeropuerto es bastante fácil de recorrer, se explica por sí mismo, es bastante simple, bastante directo, muy claro, conciso y no tuvieron ningún problema. Consideraron que la desventaja es la falta de autobuses e información para checar los horarios en los que salen, pues según los datos que les dieron, tardan entre 3 y 4 horas en salir.